Muy buenas gente, sean bienvenidos a los mods de la semana. En esta ocasión con la temática de mods Vanilla Plus o Vanilla básicamente, que buscan extender un poco la experiencia de Minecraft sin perder su estética general. Así que sin más que agregar, dentro video. Los cultivos son una parte importante del Minecraft, por ello meter mano con mods en algunas ocasiones viene bien. En este caso, una pequeña mecánica en la que en raras ocasiones se generará un fruto de gran tamaño. Una mecánica que llegué a ver en el juego de Stardew Valley, centrado en la granja, la cual me parece poco intrusiva y muy llamativa. Esos pueden ser picados con cualquier herramienta dándonos el bloque entero, el cual tiene la propiedad de verse como un bloque sólido, pero que puede ser atravesado como un bloque completamente traslúcido. Sin embargo, la herramienta correcta para su recolección es la azada, soltando grandes cantidades de comida en pocos bloques. Es verdad que rompe un poco los bloques de cultivo, pero puede o no llegar a compensar con la cantidad de comida. Esto no solo funciona con zanahorias, sino también con las patatas, remolachas y verrugas del Nether. El aldeano granjero recibe también un nuevo intercambio, un sombrero que nos permite aumentar la probabilidad de que este evento ocurra, o más que aumentar parece forzar su crecimiento, por lo que puedes quedarte AFK en tu huerto y de esta manera al regresar a tu computadora una vez más, puedes ser recompensado con grandes cantidades de comida. Y hablando de sombreros, quizá tener los mismos gorros barra sombreros de los aldeanos sea algo que llame tu atención. Y si es con sencillos métodos de fabricación, sin utilizar objetos muy raros, eso sí, no tienen ninguna utilidad. No es que te den intercambios más baratos ni nada por el estilo. Es un mod que simplemente nos agrega este apartado cosmético que acompaña a los aldeanos y nada más. Por lo que recomiendo usar otro mod como el Curious API para tenerlos en espacios extra y no ocupar el lugar del casco. Siguiendo con los aldeanos, un nuevo intercambio es añadido, en el que, dependiendo de la profesión del aldeano, podemos encontrarnos con cajas que contienen diferentes tipos de animales. No es que podamos crear la canasta para recoger a los animales, simplemente es el intercambio de un animal por esmeraldas. No esperes una mecánica rota, sigue la línea de lo vanilla, pero los aldeanos ya de por sí están rotos, por lo que añadirles un intercambio como este realmente no los va a hacer más rotos. Ya lo están. Esas cajas luego se pueden colocar en el suelo dentro de tus corrales para liberar a los animales bebés. Esto puede venirte bien si es difícil encontrar animales en donde construiste tu casa o simplemente quieres tener muchos animales en poco tiempo o también tú los eliminaste, erradicaste de esta zona, por lo que estos intercambios te pueden venir bien. Es más que nada para poder transportar animales mucho más cómodamente, pero obviamente dando a cambio esmeraldas. Es una mecánica interesante y poco más la verdad. De los aldeanos nos pasamos a sus aldeas. En Vanilla estas son muy simples y monótonas a esas alturas en las que nos conocemos el juego de pies a cabeza, por lo que les viene bien una mejora visual a las aldeas que ya conocemos, con nuevos diseños mejorados para lucir frescos, para los jugadores obviamente veteranos. Sin embargo, la cosa no termina ahí, nos añade nuevas aldeas en diferentes biomas, por lo que el factor sorpresa aún puede ser adquirido con este mod, con aldeas diseñadas para pegar con el bioma en el que se genera, dándote una sensación como la primera vez que te encontraste con una aldea en Vanilla. Claro que en términos de utilidad siguen siendo aldeas, por lo que no esperes encontrarte con nada fuera de lugar. Aldeanos, golems, vacas, cerdos y gatos serán sus únicos habitantes, o en su mayoría estos serán sus únicos habitantes.
Las aldeas en sí pueden ser encontradas en menor tamaño, no solo las que muestro en este video, pero siendo las de gran tamaño las más llamativas, son las únicas que añadí aquí, para que puedas tomar en cuenta este mod. No puedes mejorar a los aldeanos y sus aldeas y dejar atrás a los maldeanos, o villagers, o vindicadores, o toda esta nueva facción de enemigos de los aldeanos. Por ello, añadir una nueva estructura para ellos es lo mínimo que puedes hacer. Una mini mansión, combinada con una torre de vigilancia de los maldeanos que ya tenemos en Vanilla, y una torre que parece de una bruja. Después de todo, ambos hacen equipo en las raids. Obviamente respetando el estilo que ya conocemos de las estructuras de estos némesis de los aldeanos, con los colores característicos y el uso de la madera oscura, así como también los ladrillos. Dentro nos podremos encontrar con enemigos mejorados con nuevas flechas y enemigos que se encuentran en el juego pero que aún no son liberados, el Illusioner obviamente. La cosa no es solo su exterior, sino que también combina a las minas. Los maldeanos construyeron búnkers enormes hacia abajo para poder ocultarse de enemigos como el jugador. Aquí nos podemos encontrar con allies encerrados, pero sobre todo con grupos más fuertes de enemigos, incluyendo al devastador. Por lo que si entras, ven preparado. Nada de lanzarte al peligro sin un plan. Los maldeanos no siempre son enemigos que deben ser tomados a la ligera, y sobre todo cuando estás en su territorio. Así que aquí tienes un ejemplo de esto, aumentar su dificultad y su gran facción. Ecologist es un mod que mejora el aspecto de algunos biomas, como el bioma de la playa. Ahora contiene exuberantes cocoteros o palmas de cocos. Cuidado con la cabeza, porque los cocos adultos pueden caerte encima. De los cocos pueden salir comida, de ellos, y al comerlos pueden quitar efectos de poción como la leche. También puede salir de ellos una nueva criatura conocida como cangrejo cocotero, que pueden dejar caer garras de cangrejo. Estas pueden cocinarse como alimento o usarse como tijeras. Las conchas también pueden ser encontradas en ellas, usadas principalmente para crear un castillo de arena. Este puede ser usado para proteger a los huevos de las tortugas de los zombies y de esa manera tener el casco en algún momento. Los desiertos también tienen lo suyo. En la cima de los cactus ahora se pueden generar tunas, un nuevo alimento que te da un pequeño tic de daño al ser comidas. Además de eso también hay ruinas abandonadas, donde encontraremos jarrones, los cuales puedes romper para obtener algunos objetos como premio. No esperes nada exuberante, son objetos muy simples. En versiones anteriores a la 1.20, este mod también añadía camellos, pero en esta versión ya no es necesario, Vanilla ya los añadió. Los biomas nevados y helados ahora contienen pingüinos. Los pingüinos aparecen en grupos, y estar cerca de un grupo de al menos 4 pingüinos te otorga un efecto de regeneración. Puedes alimentarlos con pescado para reproducirlos, hacer que nazcan nuevos pingüinos y al alcanzar su madurez pueden darte sus plumas, las cuales puedes usar para una poción de deslizamiento. Cuidado con tus pasos en biomas helados porque ahora hay parches de hielo delgado dispersos. Saltar sobre hielo fino hará que se rompa, haciéndote caer sobre el agua. También se añaden nuevos bloques de construcción a base de hielo, lo cual te puede permitir crear iglús. Las planicies también tienen nuevos árboles exclusivos, los nogales, con sus propias maderas y hojas usadas para fabricar otros objetos. De estos nogales pueden caer semillas usadas para alimentar a las ardillas, o también hacer que te sigan. Una vez te ganes su confianza alimentándolas, pueden ser usadas para que replanten los brotes de cualquier tipo de árbol. Por último, se mejora el árbol de azalea, haciéndolo un árbol único, con nueva madera que se puede usar para fabricar nuevos bloques. Reemplazan la madera de roble del árbol de azalea que tiene Vanilla, ya que no añade ninguna madera con este árbol, volviéndolo un árbol completamente nuevo. La mejor opción de minimapa es usar Journey o Saeros Minimap, obviamente,
Pero si buscas una opción mucho más vanilla, puedes probar el Map Atlases. O Atlas. No estoy muy seguro de cómo se pronuncia eso en inglés, pero bueno. Da igual, el mapa de Atlas o algo así. Que nos permite generar un libro de mapas. Tenemos la información de cuántos mapas tenemos usados, la cantidad de mapas que tiene dentro este libro y la escala de la que partimos en la fabricación, el mapa que utilizamos al momento de craftearlo. Esta información obviamente sale al poner el cursor sobre el libro. Deberemos primero aumentar la cantidad de mapas dentro, lo cual se hace simplemente rodeando el libro con mapas. Puedes introducir cuantos quieras. Estos se irán usando conforme vayas pasando el tiempo y conforme vayas explorando, ya que esto es lo que usa a base este minimapa. Usa los mapas de vanilla, con esta mecánica un poco extraña. Para ver el minimapa basta con tener el libro en nuestro inventario, en esos espacios visibles que siempre tenemos, para que lo podamos ver en la parte superior. Nos muestra la información de las coordenadas y el bioma en el que estamos. Se puede extender el mapa con la tecla M para poder ver todo lo explorado y con la rueda del cursor poder ampliar o reducir el tamaño del mapa si estás buscando alguna zona en concreto. Eso también funciona entre dimensiones, cambiando entre las pestañas. Sin embargo, tengo que decir que el Nether no se puede visualizar, ya que los mapas de vanilla no funcionan de forma predeterminada. Este problema también lo tenemos si vamos a las cuevas, ya que tampoco visualizaremos capas inferiores, siempre te mostrarán la parte superior. Para esto podemos usar un complemento llamado Better Nether Map, que es otro mod, que podrán encontrar en la descripción también de este video. Con eso podrás visualizar el Nether y las capas de cuevas. Sin embargo, de momento, al momento de estar grabando este video, en su versión de Forge no está disponible para el 1.20.1, desgraciadamente, de este último mod, por lo que podrás probarlo en sus versiones anteriores o en la versión de Fabric. Un mod para aquellas personas que buscan la experiencia más vanilla posible. Otro mod 100% visual puede ser el de poder visualizar a nuestro personaje al bajar un poco la vista, algo así como mejorando nuestra visión en primera persona. Podemos ver cómo se mueven las manos y las herramientas con más naturalidad en pantalla, ya que nuestro personaje ya no se oculta en la primera persona. Es una sensación sumamente inmersiva, como si de verdad estuviésemos moviendo a un personaje y no a unas manos flotantes. Debo decir que es una sensación extraña al momento de picar y construir hacia abajo de nuestros pies. Perdemos visión que antes teníamos, pero creo que es algo a lo que nos podemos acostumbrar fácilmente con el tiempo de uso. Donde sí gana puntos es en el transporte, sea moviéndote a pie o con vehículos, como lo es un barco. El poder ver a nuestro personaje sentado dentro, aunque es verdad que no rema el señor, deja que todo se haga automáticamente, es una sensación más que llamativa. Un mod para tener una experiencia mucho más inmersiva en vanilla. Para sentir que tenemos nuevos enemigos está Creeper Overhaul, un mod que nos agrega muchas variantes de creepers al juego. Creepers que buscan estar adaptados al bioma en el que se generan o en el que te los encuentras, camuflándose mucho mejor con el ambiente. Si ya de por sí los creepers son expertos ninjas del ataque sorpresa, apareciendo de la nada y explotando en nuestra espalda, asustándonos y volando partes de nuestra casa en el proceso, ahora imagina a creepers que puedes no ver aún cuando están frente a ti, ya que los creepers verdes de vanilla son fácilmente reconocibles, eso obviamente si no salen por tu espalda como ya lo dije antes. Solo por no poner atención a todo lo que te rodea, ya puedes hacer todos los corajes que quieras, cuando explotes con ellos y mueras, obviamente, porque obviamente vas a morir, varias veces diría yo. Debo decir que en su mayoría explotan, pero en algunos casos te atacan directamente como un zombie. Todos o la mayoría sueltan pólvora, por lo que no están reemplazando en nada al creeper, sigue siendo su principal objeto a soltar. Pero en algunos se suman otros objetos, como madera o setas en ciertos casos. Sin embargo, esos objetos siempre son de vanilla. Este mod no nos añade nuevos objetos, más que los creepers, y ya está.
Es verdad que el mod anterior ya es muy conocido, por ello agrego un mod mucho más reciente, Enderman Overhaul, un mod con la misma idea que el puesto pasado, pero en este caso con Endermans, criaturas que pueden ser más civilizadas, con aspectos más llamativos o incluso portando ropa, lo que los hace ver como seres pensantes, o que alguna vez lo hicieron, y ahora solo vagan con el poder del End, el poder de teletransportarse entre dimensiones o incluso entre ubicaciones. Hay otros casos en los que buscan ser más lindos, con tamaños pequeños y luciendo con objetos muy coloridos. Pero los más llamativos son los de aspecto más tenebroso, los que buscan poder sacarte un susto si tú los dejas. Estos obviamente están en biomas más oscuros y con aspecto mucho más lúgubres, o directamente en el Nether, la dimensión más hostil y peligrosa de todo el juego, en la que mueres mucho. Donde sabemos que nos podemos encontrar con muchos Endermans si buscas en el bioma correcto. Pero nada que ver con los que nos encontramos en el End. Para mí, mis dos versiones favoritas de todas, por sus diseños o tamaños. En cualquier caso, es un mod que busca agregar versiones más deslumbrantes de Endermans, cada una con sus propios sonidos, modelos y animaciones, los cuales están muy bien hechos, debo decir. Para hacer un mod tan sencillo como este, hasta cierto punto digo sencillo entre comillas, es muy bonito de ver. En este caso sí que nos agrega nuevos objetos que nos pueden dejar al eliminarlos, como capas que podremos usar como con fines de protección o estéticos, un arma e incluso un escudo, con el poder del teletransporte en ambos casos, el arma atacando y el escudo protegiéndonos. También nuevos tipos de Ender Pearls que nos dan efectos al ser usadas y entrar al combate, o aquellas con usos extraños, ya que hay algunas en las que no sé qué clase de uso útil se les puede dar. Hacen efectos muy extraños como atraer a enemigos hacia un punto dependiendo de a quién le pegues con la Ender Pearl, y varias más un poco extrañas en las que teletransportas la criatura a objetos a puntos preestablecidos o a las que lanzas la Ender Pearl, no sé, son un poco extrañas. Con poner el cursor sobre la Ender Pearl puedes darte cuenta de qué es lo que hace, así que no te vas a perder en ello. La mejor sin duda es aquella que nos permite generar un Enderman que nos ayuda en combate. Prácticamente parece una mecánica salida de Pokémon, curiosamente. Y bueno gente, este ha sido el video de esta semana. No me voy sin antes agradecer a los miembros del canal: Nock, Agustín, Ataki, Music Passion, Nacho Nachito, Diego Rojas, Puero Lover, Night, Midflice, Kistre Andrés, Custodio Jiménez, Fabián.-Punto, Eduardo Urbina, Sweet Potion 7576, Jaime, Alejandro, Lean, XZ, Diversity 357, AFK Forever, Azul Gamer, Smoran, JRG 306, Sir Ripper, Jorge Armando Morales Flores, Vali Binder, Emi Kirby, Teddy Beard, Michael Aguayo, Chaco, Stormen 50, Eat Nath, Asus, así como también un agradecimiento especial a los Tier 2, Brandon Lescano, Legain, Julio César Espinosa Morea, Warrior of Irul, Neito, Yuitso G y Pato Matrix 2000. Muchas gracias a todos ellos por apoyar de manera monetaria el contenido. Recuerden dejar su like si les ha gustado el video, un dislike si no les ha gustado, comentar qué les ha parecido el video. ¿Qué tal les ha parecido la temática? ¿Les llama la atención o siempre buscan mods que sean muy salidos fuera del estilo vanilla? También los leo en los comentarios, quiero saber cuál es su opinión al respecto. Y también pueden suscribirse si les gusta este tipo de contenido relacionado con los mods de Minecraft. Yo sin más que agregar, me despido. Bye.